Bienvenidos a un nuevo video. Con motivo de las fiestas patrias, el día de hoy realizaremos un espectacular globo de Frida. Yo soy la maestra Mónica, comenzamos. El día de hoy los materiales que ocuparemos son guía de flores, papel crepé, borlas de papel y foamy, tijeras, pintura acrílica, pegamento de secado rápido, un recipiente, bomba eléctrica, brocha, jeringa y un globo. Muy bien, para comenzar vamos a combinar 80 mililitros de agua con 120 mililitros de pintura acrílica color piel. Vamos a irla vaciando en el recipiente con cuidado. Nos vamos a apoyar de una jeringa de 20 mililitros. Ahora con el palito voy a mezclarla perfectamente para que esté muy bien combinada. Ahora sí, está lista para introducirla en el globo. Ahora vamos a inyectar la pintura en nuestro globo. Previamente lo inflamos un poco para que pueda entrar más fácilmente la pintura y se despegue en las paredes. Y vamos a ir enrollando un poco la boquilla de nuestro globo. Muy bien, introducimos la jeringa lo más que podamos. Inyectamos nuestra pintura. Vamos a tratar de ir limpiando la jeringa cada vez que vayamos a inyectar pintura para que no se manche tanto nuestro globo. Ya inyectamos toda nuestra pintura al globo, vamos a tratar de distribuirlo por todo el globo con mucho cuidado. Para evitar que se derramen líquidos, voy a voltear mi bomba un poco para poder inflarlo hacia un costado. Con mucho cuidado, agarrando muy bien la boquilla. A continuación vamos a amarrarlo. Es muy importante estirar bien la boquilla, hacer un nudo. Si se fijan, hay partes que no están totalmente cubiertas, entonces vamos a agitar un poco el globo para ir cubriendo todos los huecos que veamos o burbujas de aire que tenga nuestro globo. Ahora vamos a pintar por fuera nuestro globo en color negro. Vamos a pintar el cabello, vamos a cubrir totalmente la mitad y también vamos a pintar el fleco. Es importante dar dos capas de pintura para tapar cualquier hueco que haya quedado. Listo, ya quedó nuestro globo pintado. Como les comentaba, este es el fleco y de este lado tenemos todo el cabello. Ahora voy a recortar mis moldes. Ustedes los pueden encontrar en nuestra página de internet, imprimirlos, recortarlos y trazarlos aquí sobre el fondo. Ya recorté todas mis piezas, ahora las vamos a pegar en el globo con pegamento de secado rápido. Voy a pegar la ceja y voy a tratar de centrarla con mi fleco. Así nos quedó la carita. Ahora vamos a trabajar con una trenza de papel crepé. Ahora voy a desenrollar mi papel crepé y lo voy a dividir en tres. Voy a cortar mis piezas y por el lado más largo voy a comenzar a plisar la orilla. Muy bien. Voy a poner un poquito de pegamento de secado rápido entre los pliegues para unir las orillas. Voy a hacer lo mismo del otro lado. Voy a estirar un poquito mi papel y enrollar las orillas para que se adhieran con el pegamento. Ahora vamos a unir las tres piezas de papel crepé con pegamento de secado rápido. Las presiono un poco para que se peguen bien. Vamos a empezar a trenzar nuestras tiras de papel. Al finalizar vamos a pegar nuevamente nuestras puntas y voy a estirar mi trenza. Ahora vamos a hacer nuestras flores. Vamos a tomarlas y doblarlas a la mitad. Muy bien. Ahora voy a hacer un corte en diagonal, en el centro y en la orilla. Y con nuestro listón lo vamos a amarrar. Vamos a hacer dos nuditos y vamos a comenzar a abrir nuestra flor, jalando bien el papel de esta manera. Así quedaron todas nuestras flores. Ahora las vamos a pegar junto con la trenza al globo. Colocando pegamento de secado rápido, voy a colocar mi trenza y voy a tratar de estirarla un poco. De la misma manera voy a pegar las flores. Como último paso vamos a colocar las borlas al globo. ¿Verdad que es muy fácil de hacer? Nos quedó increíble. Nos vemos en el próximo video y recuerda, haz algo único.